Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a la Sebastopol. Bienvenidos de nuevo a otro capítulo más de Let's Play de Alien Isolation. Continuando justamente donde lo dejamos en el anterior capítulo. Recordáis que asumimos el papel, asumimos el rol de Ripley, que viene a esta estación, a la Sebastopol, como ya digo, en búsqueda de respuestas por la desaparición de su madre hace ya 15 años en el incidente de la Nostromo. Veníamos con un par de compañeros, recordáis que veníamos con Taylor y con Samuels, pero los perdimos en ese paseo espacial. Llegamos a esta estación sin tener nada de información, sabemos que ocurre algo, pero no sabemos el qué. Justamente al final del capítulo anterior, recordáis que estuvimos en esa zona de recreo donde había aquellas máquinas recreativas y demás, estuvimos activando el generador y llegamos a esta especie de bar donde leímos esta terminal y encontramos este conducto. Y por lo que veo, esto ya lo habíamos leído, ¿verdad? Jones, actualización diaria. Sí. Tras numerosas peticiones, el mariscal Waits ha organizado una reunión para tratar los rumores que circulan por Sebastopol. Sin embargo, en lugar de dar respuestas claras, Waits se ha mostrado evasivo y en tan solo unos minutos empezaron a lloverles objetos, tanto a él como a su equipo. Alguien disparó un arma, cundió el pánico y los que quedan de los suyos nos están expulsando de la terminal. Parece que nos hemos quedado solos. Bueno, comienzan las revueltas, ¿eh? Por cierto, me encanta el Sebastopol. Me encanta. Vale. Buah. No tengo valor. Coño. Algo acaba de pasar por aquí. Ahora mismo, hace nada. Uf. Sal, 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 Ripley, sal, 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 sal. ¿Dónde estamos? Esto parece otra parte. Esto parece otra parte de la sala de viajeros, ¿eh? Sí, exactamente. Panel para cortar, cierto. Teníamos debajo una puerta que podíamos cortar, pero nos hacía falta un soplete. Nos hacía falta. No, no era un soplete, era un soldador. Vale. Es que está hecho polvo, es que está. En los sitios con luces la velada es que molesta, ¿eh? ¿Esto parece un Harold? ¿Un robot de limpieza? Sí, eso mismo parece. Voy a dejarla aquí. Venga, tú ahí. Esto no tiene corriente, no tiene energía. Harold, el robot de limpieza Harold. Está hecho polvo esta zona. Espera. Esto me gusta más. Vale, muévete, Harold. Gracias. De verdad, muchas gracias, ¿eh? Piezas. Estaba claro que por la otra zona no podíamos. Estaba con. Muévete. Hay que moverse, tío. Esta parte me da un mal rollo. Pero muy elegante. Vale, por aquí podemos pasar. Es que da la sensación de que se va a partir al medio la estación. El trabajo con el sonido es sublime, ¿eh? Es increíble el trabajo que hicieron con el sonido. ¿Alguna cosilla por aquí? No hay nada. Raro que entre tanta maleta y tanta. ¿Cojones?
Buah. ¿Hola? Fue aquí, a este lado izquierdo, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. ¿Hola? Eso es una camilla. ¿Qué coño que hacen camillas de cadáveres, tío? Sebastopol. ¿Qué coño hace aquí un cuerpo? Vale, lado derecho hay energía, lado izquierdo no. Esa parte está sin energía. Vamos a ver si encontramos algún ítem por aquí. Eso parece un maletín de seguridad, ¿eh? Sí. Sí, es un maletín de seguridad. Soldador de plasma. Aquí era donde traían los cadáveres. Uf. Vale. Esta zona es de todo menos agradable, ¿eh? He tardado, pero está desconectada. Voy a poner las abrazaderas de seguridad. Búscame cuando hayas desconectado la tuya. A ver si nos largamos de aquí. Sí, debe de ser posible. Oigo ruidos por todas partes. Todo cruje y... Bueno, que te des prisa, venga. Sí, sí, te entiendo perfectamente, macho. Vaya si te entiendo. Herramienta de mantenimiento. ¡Ah! Necesito una herramienta. Vale. ¿Sabéis que me gusta? Que puedes... aventurarte tú, ¿sabes? Que puedes volver atrás, puedes necesitas una herramienta para volver a una puerta, necesitas un cortador y tienes que volver atrás. Eso me gusta, me gusta. Me gusta. Fuck the Marshals. No, aquí no hay nada, de momento. Aquí no hay nada de momento. Mira, es que corres y te da la sensación de que lo estás haciendo mal por el ruido que hace, que se oye en toda la sala. Es una sensación súper extraña. Acabo de pisar un cadáver, sí. Sí, estoy pisando un cadáver. Sí, ahí, en ese momento pisé un cadáver, sí. Vale, aquí no hay nada. Bueno, pues ya sabemos el camino. Esto es zona de equipaje. Vale, ahí podemos restablecer la energía, ¿eh? La primera energía. Seguimos necesitando la herramienta y el soplete, ¿eh? No, sintéticos no. No, sintéticos no, tío. Buah. Me da mucha cosica, tío. Este es otro maletín de seguridad. Está lleno de maletines de seguridad, pero no piden nada. O sea que supongo serán... básicamente serán adorno. Los sonidos ponen los pelos de punta, tío. ¿Hola? ¿Hola?
La ambientación es una maravilla, tío. Es una maravilla. Necesito una herramienta. Sí. Esa es la llegada de la... Fotos, un libro, unas cervezas, una revista. Aquí de momento no podemos hacer nada. ¿Qué cojones? Joder, necesito un soldador como... Necesito un soldador como el comer, ¿eh? Soldador, nada, aquí no puedo hacer nada. Sin prisa, sin prisa, sin prisa. No tenemos ninguna prisa. No, si podemos evitar correr, vamos a evitar correr, ¿vale? Cómo mola, tío. Vale. Vale. Tenemos corriente arriba. La puta. Vale. Esa fue muy buena. Las cosas como son. Esa fue muy buena. Vale, en la planta de arriba ahora ya tenemos corriente en principio, ¿no? Sí, bien. Bien. Vale, por aquí veo cosillas, ¿eh? Vale, veo... ¡No! ¡No, hombre! Pero, tío, pero qué coño... Ah, te puedes esconder. Mira qué guay. Cómo mola, tío. No, es que me voy a gastar todas las malditas... Es que veo la X, tío. Veo la X ahí y le doy, tío. Es que no sé todavía cómo se quita. No sé, tío. No sé. Soy idiota. Me gasto absolutamente todas... las bengalas del mundo. Así de claro. Es como una sala de control. Una grabación. Soy Turner. He tenido que ocuparme de ese borracho otra vez. Esta vez casi se carga la puerta con la herramienta esa que lleva. Supongo que aquí se cree a salvo. Quiere encerrarse. Que le den. Estamos demasiado ocupados como para lidiar con borrachos. Pues eso, te lo he dejado en el cuarto de pruebas. A ver si el cabrón duerme la mona. Vale, perfecto. Entonces este hombre tenía una herramienta. Vale, que a nosotros nos va a ser súper útil. Genial. A ver si cojo una herramienta y dejo de gastarme... Y dejo de gastarme bengalas como si fuera un puto retrasado, ¿sabéis? Que está la cosa para andar gastando y aquí gastando bengalas como un idiota. Encima duran un huevo, ¿eh? Vale, yo voto por guardar, ¿eh? Vota, por favor, graba. Vota. Graba, por favor, graba. Sí. Bien. Bueno, perfecto. Vale, o sea que habían dejado a este tipo que se pasaba con la priva. Tiene un problema de goteras muy elegante, ¿eh? Es del aire acondicionado. ¿Hola? B.
Aquí no hay nada, tío, pero nada, en absoluto. Bueno, pues afuera. Vale, ahí está otra de estas puertas que necesitan la herramienta. A ver si encontramos... Vale, 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 vale. Va a estar por aquí. Ahí está. Ahí está. El hombre acabó mal, ¿eh? Acabó realmente mal. ¿Qué demonios es esto? Una bola. Una bola con forma de... pieza de puzzle. Vale, temas eléctricos, cajas... Bueno, tampoco es mucho de mi rollo. ¿Pero un joystick? De un Atari. Mirad, otro maletín. Vale. Bien, bien, bien. Ya sabemos dónde por dónde tenemos que llegar a esa sala, obviamente. Joder. Ahí está la herramienta. Ahí está. Uf, una grabación, una tarjeta de seguridad y la herramienta. Perfecto. Perfecto. Aquí no hay nada. Bueno, pues venga, túnel de respiración. Vamos. Arriba. Vale, estaba a mano izquierda. Sangre. ¿Es del tipo la sangre? Placa identificativa. La herramienta, perfecto. Los desaparecidos. Creo que necesito esto más que tú. Sí, yo también lo creo. Vale, herramienta de mantenimiento. Vale, no hace falta que la tengamos. Quiero decir, la llevamos puesta, pero no la llevamos en la mano. Vale. Vale, quiero poner una queja a las autoridades principales, ¿vale? Me llamo Zachary Watson. Se escribe W-A-T-S-O-N. ¿Lo tenéis? Me quejo de lo siguiente: los putos mariscales. Esa es mi queja. Me han encerrado aquí. Esos hijoputas me han encerrado aquí, cabrones. Esto es una mierda, joder. Yo vine aquí a ayudar. No sé ni si funciona esto, joder. Vine aquí a ayudar. Han puesto cierres en las puertas. Así como... como para que no entre algo. Estaba intentando abrir... los cierres de las puertas y eso. Cerrado. O sea, que saben de sobra lo que está pasando, ¿no? Joder, si lo saben. Dicen que había empinado el codo. ¡Que les den! Estoy intentando calmarme. Deberían estar protegiéndonos, para eso les pagan. Nadie sabe nada. Nadie sabe una mierda. En esta estación hay algo y nadie sabe qué es. ¿Por qué no nos dicen nada los mariscales? Van y me encierran aquí. Quiero poner una queja. Ya lo he dicho, ¿no? Me muero de miedo, joder. Me muero de... Dios, qué frío hace. Aquí no ha venido nadie. Me estoy congelando. Seguro que esta mierda ni funciona. Pues sí funcionaba, amigo, sí funcionaba. Sí funcionaba, aunque a ti... a ti no te funcionó demasiado bien. Bueno, ¿qué vas a hacer? Vale, vamos a ver si podemos encontrar algo por aquí. La verdad es que para ser como una especie de almacén hay bien pocas cosas, ¿eh? Las cosas como son. Vale, ahora supongo ya podremos salir de aquí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Genial. Muy bien. Bien. Bien.
Bien, bien, bien. Perfecto. Vale. Vámonos aquí. Vamos a quitar esta abrazadera. Quitamos el... vale. Izquierda. Perfecto. Bien. ¿Qué? Compuesto B. Vale. Etanol, si no me equivoco. Sí. Y una grabación. ¿Todo el interrogatorio? Heist. ¿Lo he dicho bien? Heist. Mira, si no me vas a decir ni tu nombre, vamos a estar aquí hasta el día del juicio. Solo quiero que hablemos de tu jefe. Os ha metido a todos en un buen lío. Alguien tendrá que asumir responsabilidades. Y yo me aseguraré de que alguien lo haga. ¿No? Un tío duro, ¿eh? Turner, apaga la grabadora. Creo que aquí el amigo es de los tímidos. Joder, qué pinta de hijo de puta tiene aquí el amigo, el interrogador, ¿eh? Uf. Poli bueno, poli malo, pero no, este es de los cabrones, no de los buenos o de los malos, de los cabrones. Vale. Bien, vamos a hacer una cosilla. Vamos a mirar nuestro querido plano. Y estamos en oficina de inmigración. Vale. Vamos a salir. Hay algo moviéndose por ahí, tío. Hay algo moviéndose por ahí, tío. Y no me mola nada. Vamos a grabar de nuevo. Sí, vamos a guardar. Sí. Vale. Fuera. Una cosa, vamos a... No tengo jeringa. Es que no sé si pulsarla, ¿eh? Falta gran precisión, asegúrate de que... A ver, parcialmente si lo necesitas. Para utilizarla hace falta gran precisión. Así que asegúrate de que dispones de tiempo. Vamos a ir así todavía, no la voy a gastar. A lo mejor luego sí que nos hace más falta... Welcome, bienvenido, willkommen, benvenuto. Itaraki más, no. Voy a quitar un poco de hierro al asunto. Vale. Leyenda. Vale, sistema reprogramado. Vale. Punto de interés, ¿no? Lo siento mucho, tío. Ando pisando cadáveres. Soy lo peor. No corras, no corras. No corras que no tenemos prisa. Vale, aquí... la abrazadera. Perfecto. Vale, izquierda. Vale. Bien, esto parece una zona de herramientas. Esto parece una máquina. Vale, aquí hay suministros. Componente adhesivo y nada más, básicamente. ¿Solo para esto? Oh, no. Sensor, jeringa. Bien. Vale, entonces vamos a hacer una cosita. Vamos a probar. Vamos a...
Vamos a llevar esto. Vale, y nos chutamos. Perfecto. Vale, vamos a... Podemos... No, los regalos no se pueden crear. Vale, sensor, jeringa. Vamos a crear otra. Venga, jeringa. Arriba. Vale. Bien, venga. Ya está, de momento vamos a llevar la bengala. De gastar algo, que tarde o temprano va a ocurrir, pues que sea la bengala. No, aquí no hay nada más. Nada, algún recurso. Bueno, bien, bien, está bien. Todo lo que sea encontrar cosillas y tal. Pero qué coño, tío. Vale, aquí tenemos que restablecer la energía, ¿eh? Sí. Ahí era energía. Ese zumbido cada vez es más intenso, es cosa mía. No, no quiero pisar más cuerpos, por favor. Vale. Vamos a quitar la abrazadera. No te muevas. Vale, vale. ¿Quién es? Un superviviente. ¡Vamos! ¡No! Soy Ripley. ¿De dónde sales tú, Ripley? Fuera de la estación. Una nave. Aquí no hay naves. Ahora sí. Vaya. Me alegro. Las cosas por aquí no van bien. Algo acaba de explotar. Ha hecho temblar todo. Lo he visto. Señorita. Ese es el menor de nuestros problemas. Habla. ¿Ah, sí? Sí. Hay algo en la estación. Algo que no creerías. ¿Cómo qué? Un asesino. ¿Me entiendes? Vale. ¿Cómo te llamas? Axel. Estaba abordando con dos compañeros de mi nave. Nos separó la explosión. ¿Me ayudas a encontrarlos? ¿Por qué? Porque parece que conoces este lugar. No, me refiero a por qué. ¿Qué gano con eso? Un sitio en la nave. Buena. ¿Cómo sé que puedo fiarme? He de ir a comunicaciones. Tengo que hablar con mi nave. Bien. Este es tu día de suerte. Axel, no sé yo cuánto durarás. Venga. Sigson Combs está en la Torre System. Ve a la estación de tránsito con Axel. Pero podemos coger un tránsito en la zona de carga. Ve con cuidado. No sabemos con qué nos vamos a encontrar allí. ¿Vale? Vale. Bien. Venga, no quiero quedarme por aquí mucho tiempo.